Pues bueno, para los que no entendieron absolutamente nada, acaba de salir la nueva actualización de la DJI Fly una semana después. Si tú leías lo que ofrecían, no traía nada nuevo. Es importante para que sepan qué versión estamos hablando. Bueno, la versión que salió la semana pasada es la 1.4.2. Y la nueva es la 1.4.3. Yo sospeché que tenía que ver con lo de la carga del teléfono. Y vamos a ver un poco de contexto, insisto, para los que no sepan de qué estoy hablando. La semana pasada hubo una actualización interesante que principalmente pues trajo mejoras al Air 2S y también algunas cosas pues de correcciones en general para todos los drones y en particular para el DJI FPV. Hay un proceso para que veas cómo se enlaza todo. Todo hasta ahí está perfecto. El problema, algo que yo no me di cuenta porque es algo que uso muy poco, es que mucha gente me empezó a reportar que sí había desaparecido la opción de carga del teléfono. Esto tiene que quedar bien claro, porque mucha gente, hasta si es que quién los entiende, se quejan que luego no pueden dejar de cargarlo y ahora quieren que esté, pero hay que separar. En Android es una cosa y en iOS es otra cosa. En Android siempre ha sido automático, es decir, no hay esa opción, tú no puedes desactivarlo, tanto en la DJI Go como en la DJI Fly. ¿Por qué? Por temas de funcionamientos de Android. Eso lo investigué y no hay forma de que lo puedan habilitar y desactivar. Así funciona en Android y no hay de otra. Pero en iOS tú puedes, en algún momento que necesites algo de batería para tu teléfono, lo podías activar. Y eso la verdad se volvía muy bueno cuando en algún momento te das cuenta, oye, ya casi no tengo batería, estoy en el último vuelo, tengo buena batería con el control, vamos a hacerlo de esa forma, porque si no, no voy a poder seguir volando. Pero el problema es que si lo desactivas, pues ya no tienes esa opción, ¿no? Y en algún momento dado que puedas utilizar tu teléfono para rescatar un poco, lo usabas. Pero el problema es que si lo dejas que sea automático, el que sufre ahora es el control remoto. A mí me pasó, tanto fue así que cuando empecé a usar un Android que me dio Samsung cuando hice una colaboración con ellos, lo estuve llevando y me acuerdo perfecto, fue el viaje a Mestitlán y hice unos vuelos y cuando llegué tenía 14 de batería el control remoto. Dije, chin, ya está fallando la batería este control remoto, ni modo. Hasta que me di cuenta que era por el tema de la batería y dije, claro, es que lo está cargando y por eso se va tan rápido, no es que esté fallando la batería del control. Entonces, pues bueno, ya es algo que ya sabía que yo iba a tener que considerar siempre que usara Android, pero en iOS no. En iOS yo lo activaba y muchas veces me ha pasado que digo, chin, ahorita tengo 10% de batería, hay un buen atardecer, pues bueno, lo activo y no me tengo que esperar a cargarlo, ¿no? Me va a aguantar. Y con eso, pues, podía salvarme de un vuelo. No tanto para que lo cargues al 100%, insisto, es para que si tienes poca batería, puedas mantener aún el teléfono prendido. Y ahora lo quitaron y lo ponen automático. Y de verdad, ya me puse a ver por todos lados y no aparece en ningún lado. Te vas al menú del control, calibración de estabilizador, unidades, nada. No está, ¿no? Configuración avanzada del estabilizador. Palanca, botones, no sé si en los botones podría ser que ahí lo actives. Vamos a ver. Todo esto lo estoy haciendo en vivo. Acabo de darme cuenta de esto y dije, voy a grabar video. O sea, en vivo me refiero a que de verdad no me he puesto a explorar bien la app. Vi que no estaba, que lo cargaba automático. Calibración del control remoto, obviamente, pues no va a ser. En fin, no hay por ningún lado esta opción que sí teníamos antes. Y la verdad es que espero que lo arreglen porque, insisto, si ya se va a cargar siempre, este control remoto en unos días que estés volando bastante, se te va a acabar la batería mucho más rápido. Y los teléfonos es más fácil que los estés cargando y que estés, ¿no? Dependiendo de otras cosas. Insisto, que todo el tiempo te cargue el teléfono igual no es necesario. Pero bueno, pues así lo hicieron ahora.
y creo que sí tendrían que darnos la opción, si se podía antes, de decidir si queremos o no cargar el teléfono móvil desde nuestro control. Esto aplica para cualquier dron que funcione con DJI Fly, ¿no? Esto es para el Mini 2, para el Mini 1, Air 2, etc. Así que bueno, pues esto sería todo este video cortito para pues quitar dudas de qué cambió. Pues cambió eso y pues espero que nos den esa opción en un futuro, porque no le veo ningún sentido. Nos vemos, les mando un fuerte abrazo, chao.